amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy les traigo un desayuno que está genial. Como pueden ver, es una tostada francesa, ¿ok? Rellena con Nutella. Pues nada amigos, esto es un desayuno realmente para consentir a esa persona que queremos, ya sea los niños, esposa o esposo, ¿ok? Está genial, se la recomiendo. Pues si quieren saber cómo la preparo, los invito a que me sigan. Estaré usando los siguientes ingredientes. Bueno, estaremos usando 3 huevos, heavy cream, aproximadamente 2 copas. Estaremos usando canela en polvo o cinnamon, vainilla, fresas, azúcar, Nutella y por supuesto un pan blanco que no esté cortado, porque lo vamos a cortar nosotros. Sigamos. Y lo que hacemos es, lo batimos todo. Y así es como va quedando. Tengo mi Nutella. Bueno, aquí tengo una bolsa pastelera. Lo que voy a hacer es introducir mi Nutella. Introducir es mi Nutella en la bolsa pastelera, ¿ok? Hasta obtener esto así. Vamos a cortar la punta. Okay, para mi pan, lo que voy a hacer, le voy a cortar el borde. Y por supuesto, yo estoy usando un cuchillo de sierra. ¿Para qué? Para obtener este corte así limpio. Entonces lo que voy a hacer es llevarlo aproximadamente un corte de 2 dedos, ¿ok? Eso sería más aproximadamente este ángulo de aquí. Como pueden ver, eso es lo que estoy buscando, ese grosor. Bueno, con un cuchillo finito, a este punto lo que vamos a hacer es hacerle una ranura que no se nos salga ni por aquí, pero nos tiene que llegar hasta el medio, porque vamos a abrir por aquí y por este lado. Tratando de buscar ese agujero. O sea, con mi Nutella lo que vamos a hacer es rellenarla ahora. La vamos a sujetar y la vamos a rellenar. Y así nos va a quedar bien gordita. Thank you.
Bueno, ya aquí con mis Nutellas o con mis panes ya relleno, ahora vamos al proceso siguiente. Bueno, ya con mis Nutellas, con mis panes así ya relleno, lo que vamos a hacer es lo vamos a sumergir en este sirope y lo vamos a pasar por mi sartén que ya lo tengo precalentando. ¿Okay? Con mi sartén ya precalentado, lo que vamos a hacer es un poquito de aceite. No mucho, un poquito nada más. Entonces lo que vamos a hacer es sumergirlo un poquito, unos segundos, y viramos. Otro segundo. Bueno, para que tengan idea, lo que estoy buscando es un color bien doradito para que se cocine. Como pueden ver, le voy a dar un poquito más. Bueno, amigos, hasta conseguir esa contextura, la sentamos un poco, la sentamos un poquito duro para que no se nos quede cruda. Lo que vamos a hacer es cortar la fresa en angulito, así hasta abajo. Y la vamos a abrir. Le vamos a agregar un poquito de sirope. Y un poquitico de azúcar en polvo. Bueno, amigos, si les gustó el video, no olviden de darme un like y compartir la receta, ya que está fenomenal. Pues si les gustó el video, déjenme un comentario si tienen alguna duda. Así que, amigos, los quiero.